En esta clase la vamos a dedicar a dos temas que son fundamentales para el comienzo del siglo XX en Chile. Uno de ellos es la cuestión social y su antítesis, por el otro bando, la fronda aristocrática. Todo comienza en el norte de Chile. Recuerden que posterior a la guerra del Pacífico se están desarrollando el trabajo en los minerales y las alecheras de manera profusa. Por lo tanto, hay una gran migración de antiguos campesinos chilenos y extranjeros que van mudando su trabajo y también su forma de vivir a otros lugares, desconocidos lugares en el medio del desierto, con una forma de existencia muy parecida al western. Eh, en estos momentos el, el auge de las ideas anarquistas y protocomunistas se vuelve en realidad y sobre todo fomentada por la mala forma de vivir que se tiene en las saliteras y en muchas ciudades de Chile. Este es el momento de grandes problemáticas en nuestro país, grandes protestas, matanzas, a causa básicamente del descontento que hay por la forma en que lo que llamó Alberto Edwards la fronda aristocrática, vale de decir esa forma de organizarse de la oligarquía, eh, en la que, ahí vemos a Alberto Edwards subiendo, eh, en la que básicamente... Todo le resbalaba como si no existiera dentro de su universo comprensivo. Eh, la pobreza, eh, todos estos e e elementos de, la, de las clases más disminuidas no tenían nada que ver con... El fin de la guerra civil que acababa de ocurrir, y eso era lo que los tenía muy contentos, ahí los vemos bailando, eh, disfrutando de una forma de vida que era bastante grata, llenas de dinero, en una ciudad bastante lejana donde desarrollaba el trabajo, y con un nuevo presidente, Jorge Montt, que había tratado de limpiar las heridas de la guerra civil. Un hombre joven de apenas 46 años, que había peleado tres guerras, se dedicó a estabilizar el país antes que realizar grandes cambios. Quizá lo único interesante es la aprobación de la Ley de Comuna Autónoma, donde los alcaldes eh, comienzan a ser elegidos en todo el país, algo que es 100% un elemento fundamental de los eh, liberales, esto terminando el siglo XIX. Eh, posterior a él, a Federico Rassur y Chaurren le toca llegar al siglo XX, que, aún sea que no es eh, nada fácil, es hijo de Federico Rasuri Sañar, tu ojo. Y logra finalmente hacerse del poder de una manera bastante bochornosa, ¿no? Eh, gana por apenas dos votos en tres elecciones consecutivas, la cosa que lo tuvimos ahí mandando durante un tiempo. Eh, cuando llegamos al siglo XX tenemos al único presidente eh, de Chile, parecido a un actor de Hollywood, que es Germán Riesco, y lo vemos en la juventud, y después vemos cómo se echa a perder la gente al lado derecho eh, con el paso de los años al convertirse en presidente de la República. Eh, no hace tanta, tanto lujo de, de acciones eh, interesantes, pero sí vale la pena mencionarlo, digamos, por el solo hecho de convertirse en presidente de la República, y eso nos hace comenzar el siglo XX de una manera un poquito tardía, pero al mismo tiempo eh, bastante interesante como para poder analizar lo que está pasando con nuestros países vecinos. En eso Germán Riesco se tomó maña de trabajar bastante, sobre todo con el, lo que llamamos el conflicto permanente con Bolivia. Eh, Bolivia terminó con muchos problemas limítrofes, recuerden, después de la guerra del Pacífico, eh, lo que va a generar antecedentes para la guerra del Chaco, que se viene un poquito más adelante en Arge con Argentina y con Par en el Paraguay. Urge entonces firmar a Chile un, con Chile perdón, un tratado de amistad. Eh, y el ferrocarril que está llegando a La Paz logre, logra conectar ambos océanos. Ojo, con eso Bolivia tiene una oportunidad que desaprovecha y llega a 1904 con la firma de ese tratado que es el tratado final de la guerra del Pacífico y el uno antecedente de los problemas con Bolivia. Sin embargo, Chile en 1904, ya en 1905 se ve con varios conflictos, el, el motín de la carne en Santiago en 1905, lo mismo en Valparaíso. Vemos la imagen de la Plaza Colón de Antofagasta abajo con la matanza que existió eh, en nuestra comuna en el 6 de febrero de 1906. Ahí vemos desfilando el regimiento, el destacamento, del regimiento en plena Plaza Colón eh, que se hizo cargo de una una de las áreas más funestas de nuestra historia como ciudad y también como país el movimiento obrero también se vio fuertemente atacado en la, iglesia, en la escuela Santa María de Iquique con 2.200 eh, mineros, hombres, mujeres y niños que fueron acribillados y masacrados, tanto como en Antofagasta como en otros lugares eh, sumando más de 5.000 muertos en, a la poster de siete años quizá la de Santa María es la más popular o la más conocida pero los conflictos se vienen dando desde antiguo, expliquemos un poco por qué se dan efectivamente estos conflictos que llamamos posteriormente la cuestión social. Fíjense en lo siguiente, la forma de empadronarse o la forma de convertirse en ciudadano en Chile lleva a que sean los movimientos de masa y las primeras confederaciones y mutualidades, así como la escuela pública, la que logra en parte adoctrinar a los nuevos trabajadores o a sus hijos e hijas para poder convertirse en ciudadanos pensantes y sobre todo votantes. Eh, la organización de estos trabajadores es muy primigenia. Quizás solo el Partido Democrático de Malaquías Concha y Alegrino Contardo habían hecho algo, pero las mancomunales de inspiración anarquista de los primeros años son las que, efectivamente, acompañadas y asusadas por el gran tipógrafo y, sobre todo, político que fue Luis Emilio Recabarren, que a la postre fundará el Partido Comunista y ayudará también a la construcción del Partido Socialista, serán los que contrarresten esto que hacía la casa oligarca, que era simplemente generar colectas para los niños más pobres, sin eh, mediar en las cosas que eran más urgentes en Chile, que eran eh, instituir y, y construir un sistema de protección social que fuese beneficioso para todos. Ahí vemos cómo los grandes discursos de los oradores en plena pampa podían congregar a todos los trabajadores. Recuerden que tampoco hay tanta entretención, por lo tanto escuchar a alguien que venía de la capital podía ser muy interesante. Cuando se acerca el, el primer aniversario de la independencia de Chile, el primer centenario de la independencia de Chile, nuestro presidente eh, Pedro Montt es el presidente o el actor más grande de la, de la mala suerte. Él se encuentra primero con el terremoto en Valparaíso y luego pasa a ser... Eh, Nombrado como un presidente entre liberal y nacionalista. Uno nunca queda muy claro. Cuando llega 1910, tenemos que nombrar a Emiliano Figueroa como presidente, como lo ven ustedes ahí, bastante gordito y sanito, básicamente porque los últimos tres presidentes nombrados durante un mes han sido fallecidos. Aquí. Podemos contar en las festividades que vemos del primer centenario. Estas son imágenes inéditas eh, que están en, en la web eh, que muestran las celebraciones que hubo en el Parque Cousiño, hoy Parque O'Higgins de Santiago, de este primer centenario, los primeros 100 años de Chile, que lo pilla a nuestro país construyendo una fama de guerrero, por una parte, con 100 años de grandes desencuentros entre sus propios hermanos. con varias guerras eh, a la acuesta a su espalda con otros países, algunas con grandes potencias, otras que se, una que se ganan y otras que se pierden brutalmente. La guerra civil dejó muchas heridas en la clase alta. Y la guerra del Pacífico dejó muchas heridas y muchas personas, eh, transterradas, cambiadas de territorio y también de familias a propósito de la guerra del Pacífico. Ahí cuando vemos la, la primera parada, parada militar de 1910, eh, eh, podemos ver cómo no ha cambiado mucho el panorama de, de lo que se hace y, sobre todo, las ganas de que tenía Chile de celebrar. Ahí vemos a nuestro presidente, Emiliano Figueroa, el gordito de barba que ven ustedes al frente de la cámara, celebrando y saludando, festejando, que era el único que quedaba vivo después de tres muertos desde Pedro Montt en adelante, de agosto de 1910, y sí, peladito, ahí estás tú, muy bien, eh, hasta que él lo nombran un, pocos días antes del 18 de septiembre. Este 19 de septiembre vemos como los discursos patrióticos, las, las alocuciones, pillan a Chile tratando de construirse, tratando de, sintiéndose forrados en plata, tratar de construir el salto al desarrollo que promovía el presidente Balmaceda hace 10 años atrás, más o menos. Lo que ven ustedes ahí es el desfile de los veteranos de la guerra del 79, de la, los veteranos de la guerra del Pacífico, que aún quedan vivos y que son los grandes héroes a, a, al conmemorarse los primeros 100 años. Quizás es lo más recordado y lo más recordable, pero lo que sí nos muestran, si se dan cuenta en el caminar de estos hombres, nos muestra a hombres que terminaron siendo civiles, que pasada la guerra hay que reconstruir el país con las heridas y los desgarros que eso simboliza. La pregunta que se va a hacer Chile en los próximos años es cómo construir entonces un país que se va a ver en la encrucijada de sus héroes, el relato que ellos han hecho y al mismo tiempo eh, las preguntas que nos hacen, la forma como ganarnos el pan, ya que el saliche está ganando mucho dinero, pero en poco tiempo más se va a ver en la gran encrucijada de no terminar sus días eh, con grandes beneficios, sino más bien enfrentado a la gran crisis económica desde 1878 y que va a finalizar con la guerra, la gran guerra, la guerra de 1914, que va a pillar a Chile vendiendo mucho salitre y al mismo tiempo enfrentados al descubrimiento del salitre sintético y viéndose la posibilidad de, desde el auge. Caer repentinamente en la más pura de las pobrezas. A eso nos vamos a dedicar a descubrir qué hace Chile para poder enfrentar su pasado y su, pres su presente y, sobre todo, su futuro.